Bienvenidos a una nueva emisión de Es lo que parece o es algo más. Mi nombre es Jorge Daer Díaz y hoy vamos a continuar desarrollando los 7 principios más importantes del Kybalión. En el día de hoy, concretamente, hablaremos del principio de polaridad. ¿Qué es lo que nos dice? Postula que todo en el universo tiene su opuesto y que estos opuestos son, en esencia, dos extremos de la misma cosa, diferenciados solo por grados. Vamos a descomponer este concepto para entenderlo mejor. En primer lugar, podemos identificar la dualidad de la existencia. Todo tiene dos aspectos opuestos. Por ejemplo, el calor y el frío son opuestos, pero ambos son manifestaciones de la temperatura. Son simplemente extremos en una escala continua de temperatura. Luego la afirmación de un siguiente concepto, unidad de los opuestos. Los opuestos son, en realidad, lo mismo en esencia, pero se diferencian en grado. Usando el ejemplo de la temperatura, el calor y el frío no son diferentes en su naturaleza fundamental. Ambos son expresiones de energía térmica diferenciadas por su intensidad. Y finalmente, destaca que los extremos se tocan. Esta idea sugiere que cuando se lleva una cosa a su extremo absoluto, puede transformarse en su opuesto. Por ejemplo, el amor llevado al extremo puede transformarse en odio y viceversa. Ambos sentimientos, aunque opuestos, están conectados y son aspectos del mismo fenómeno emocional. Este principio hace que indirectamente cobre vida el concepto de la relatividad de la verdad. Todas las verdades son semi-verdades. Esto significa que lo que percibimos como verdad puede depender de la perspectiva o el grado. A modo de ejemplo, algo puede parecer grande en comparación con algo pequeño, pero pequeño en comparación con algo más grande. Así la verdad es relativa y puede cambiar según el contexto. Pero también nos lleva a la reconciliación de las paradojas. Las paradojas pueden reconciliarse entendiendo que los opuestos son parte de una misma cosa. La vida y la muerte son opuestos, pero ambos son aspectos del ciclo de la existencia. Ejemplos para ilustrar el principio de polaridad: luz y oscuridad. Ambos son manifestaciones de la luz. La oscuridad es simplemente la ausencia de luz. No son entidades separadas, sino grados en el espectro de luminosidad, bien y mal. Estos conceptos pueden ser vistos como extremos en el espectro del comportamiento humano y moral. Lo que es considerado bueno en un contexto cultural o personal puede ser visto como malo en otro. Rico y pobre. La riqueza y la pobreza son relativas y dependen de la cantidad de recursos que una persona posee. En diferentes contextos, el mismo nivel de riqueza puede ser visto como abundancia o escasez. En resumen, el principio de polaridad nos invita a ver más allá de las aparentes diferencias y entender que todo es una cuestión de grados en un continuo. Este entendimiento puede llevarnos a una mayor aceptación y comprensión de la diversidad y la naturaleza del universo. Cerramos, mi nombre es Jorge Daer Díaz y esto fue Es lo que parece o es algo más. ¡Chau! Dicen que hubo un hombre que corrió sin prisa entre la inmensidad. Compartió con pobres ricos su experiencia y su pensar. Pero dio su amor sin vacilar a los ricos pobres que aquí están. Y esta es, amigos míos, su verdad. We'll be right back.
que en sus años lentos Dios le dio una oportunidad de llevar consigo a cuestas muestras de su gran bondad. Y en persona él quiso negociar por ese frágil hombre de cristal. Y esta es, amigos míos, su verdad. Siempre fue su plan, y es que el hombre de esa cárcel va a salir. Ojos que contemplan desde allá, sueños que se hacen realidad. Y este es, amigos míos, su gran plan. When he had dreams, even being so young, then he took the pain. Finally found love. The sky has shown its sorrow for his sake. If you have dreamed, even being so young, then you feel his pain as a proof of faith. Then you finally find his love. The sky, it will take your sorrow for your sake. When he had dreams, even being so young, may he feel the pain as a proof of faith. Then he finally found love. The sky has shown its sorrow. He's saying, if you have dreams, even being so young, then you feel his pain as a proof of pain. Then you finally found his love. The sky, it will take your sorrow for your sake.